Good morning. Buenos días. Great to see you all Qué this bueno morning. It's verlos a a ustedes beautiful esta day. mañana en este día tan hermoso. Let's gather our hearts to praise the Vamos Lord a and unir nuestros worship the corazones en adoración al wonderful Señor para Psalm adorar al único que es 86, santo. 8 to 10 El says, Salmo 86, There del is 8 al none 10 like dice, you, No hay declares Señor the entre los Lord, dioses nor otro are como there tú, any works like ni hay yours. obras semejantes a las All the tuyas. nations you have made Todas shall las come and naciones worship que has you, creado O Lord, vendrán, and Señor, y shall ante ti se glorify postrarán your y name, glorificarán for tu you are nombre, great and porque deep tú eres wonders have grande y been done. haces You, O Lord God, maravillas. Solo stand tú fast, eres Dios. lift up your Por favor, voice, pongámonos and de pie, let us levantemos sing to nuestras God. voces y God, you are cantemos the al wonderful Lord, Dios que es who el created all único things que and holds creó them todas in las your hand. cosas y que es el Señor de nuestros corazones. ¿Quién aviva el fuego de mil soles con poder, que en los cielos arden? Nadie como Él. Él es nuestro Dios. ¿Quién gobierna al mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Él vence a sus rivales. No hay nadie como Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo. Sin igual en gloria. Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama. Nadie como Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Santo. Solo tú eres santo. Sin igual en gloria. Incomparable. Digno. Solo tú eres digno. Solo a ti te adoramos. Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado sea la gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado sea la gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado sea la gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno. Solo a ti te adoramos. Santo Dios. Buenos días. Vaya, estoy muy feliz de verles a ustedes acá. Por favor, tomen su lugar.
Gracias por venir el día de hoy. Estoy muy contento de verles a ustedes acá. ¿Es esta la primera vez que usted viene a la iglesia Union Church? ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez? ¿No? Muy bien. Está bien. Muy bien, entonces, bienvenidos. Gracias por venir aquí a la iglesia Union Church para adorar al Señor, porque por eso estamos acá. Ese es nuestro propósito el día de hoy y tiene que ser nuestro propósito siempre, el adorar al Señor, porque Dios es bueno todo el tiempo. ¿Y todo el tiempo? Dios es bueno. Gracias, gracias. Ya los escucho. Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por este hermoso momento, por esa hermosa mañana que nos has dado. Gracias, porque has puesto en nuestros corazones el venir aquí el día de hoy para adorarte. Gracias. Gracias por esta iglesia que tú has hecho. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, muchas gracias. Tengo algunos anuncios para ustedes. El 14 de noviembre tendremos únicamente un servicio a las 10 de la mañana. Tendremos a la banda Metro Band aquí en la iglesia como nuestros invitados especiales. Si usted no ha disfrutado de su música, esta es su oportunidad. No se la pierda. Así que, por favor, el 14 de noviembre vamos a tener únicamente un servicio. No se le olvide. Que no se le olvide, por favor. Muy bien. Tengo otro anuncio también. Un bonito anuncio. Y quisiera invitar a Gladys Witz a que por favor pase adelante. Es un hermoso anuncio. Ella escribió un libro y nos va a contar un poco acerca de él. Y luego yo también les explico un poco más. Buenos días. Gracias por esta oportunidad. El Señor me permitió escribir la historia de 35 años de servicio al Señor en el vertedero. Así que ese año celebramos 35 años de ministerio y el libro se titula Tesoros Escondidos, Encontrando a Dios en Lugares Inesperados. Nunca esperé cómo iba a ver al Señor en este espacio, así que les invito a que compren ese libro. Todas las ganancias se irán o se destinarán al programa de educación. Sofía tiene las copias. Gracias, señora Gladys. Gracias por contarnos acerca de su libro. Yo ya tengo mi libro. Mi esposa lo compró. Quizás después me lo preste y yo también tenga la oportunidad también de leerlo y de ver lo que dice. Muy bien. Aquí están los anuncios. El día jueves, 11 de noviembre, ya sea a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde, el Ministerio de Mujeres tendrá una discusión en vivo con la miembro de la Iglesia Union Church y también cofundadora de Casa del Alfarero, Gladys Witz. Hablará acerca de su nuevo libro, Tesoros Escondidos. Este evento está disponible para todas las mujeres. Así que si usted ya es parte de los estudios bíblicos, recibirán este enlace de manera automática. Si a usted le gustaría participar en este evento único, por favor, escriba a Women's Ministries, arroba, ¿cómo decimos arroba en inglés? Arroba. Ya aprendí algo nuevo el día de hoy.
Ahora lo voy a utilizar para la próxima. Por favor, escríbanos a womensministries@gmail.com para poder recibir el enlace cercano al evento. Esperamos que pueda acompañarnos. Muy bien, este evento es para las mujeres. Será un muy buen evento. Y si usted nos ve también en línea, por favor, sepa que tenemos este evento y pues podrá también participar. Para nuestras hermanas, pues pueden participar. Muy bien, vamos a tener entonces nuestra lectura bíblica. Por favor, pónganse de pie. Viene del libro de los Salmos, capítulo 148. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Y todos juntos decimos, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Alabado sea el Señor. Muy bien, ¿está listo para cantar? ¿Cómo se siente su voz? Porque estamos listos para cantarle al Señor. El tiempo es con ustedes. ¿Quién más manda todos los ejércitos del cielo? ¿Quién más podría hacer que cada rey se postre? ¿Quién más puede susurrar y la oscuridad tiembla? Solo un Dios santo. ¿Qué otra belleza exige tales alabanzas? ¿Qué otro esplendor eclipsa al sol? ¿Qué otra majestad gobierna con justicia? Solo un Dios santo. Ven y míralo. Al único. Grita. Canta santo, por siempre un Dios santo. Ven y adora al Dios santo. ¿Qué otra gloria consume como el fuego? ¿Qué otro poder puede resucitar a los muertos? ¿Qué otro nombre permanece invicto? Solo un Dios santo. Ven y admíralo. Al único.
grita, canta santo, por siempre un Dios santo. Ven y adora al Dios santo. Ven y admíralo. Al único. Grita y canta santo. Por siempre un Dios santo. Ven y adora al Dios santo. ¿Quién más podría rescatarme de mi fracaso? ¿Quién más ofrecería a su único hijo? ¿Quién más me invita a llamarlo Padre? Solo un Dios santo. Solo mi Dios santo. Ven y admíralo. Al único. Grita, canta santo. Por siempre un Dios santo. Ven y adora al Dios santo. Ven y admíralo. Al único. Grita, canta santo, por siempre un Dios santo. Ven y adora al Santo Dios. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan. Y por siempre lo será. Cantemos esto una vez más. Tú no eres un Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tenga principio ni final. Es tu plan y por siempre lo será. Solo tú eres Dios. Antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios. Y ante ti te ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Solo tú. Eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios y tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios y mereces nuestra lealtad. Tú eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios. Antes de la creación, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Y ante ti, te ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres, Señor.
Santísimo, magnífico, altísimo, tú eres Señor. Solo tú eres Dios. Desde antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios. Y ante ti te ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios. Y ante ti te ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Santísimo, magnífico, altísimo, tú eres Señor. Muchas gracias. Ese Dios es nuestro Dios. Por favor, tome su lugar. Sí, Él es nuestro Dios y está en su trono. En buenos y malos momentos, Él permanece siendo Dios. Tengo también otro anuncio y no sé si usted ya sabía esto, pero la madre del pastor Hunt falleció hace unos 2 o 3 días. Así que quería también decirles a ustedes y a las personas que nos ven en línea. Así que ahora la madre del pastor está en el cielo. ¡Aleluya! Ella está en los cielos. Así que lo sentimos mucho por el pastor. Así que queríamos también avisarles a ustedes, a la congregación, que la madre del pastor Hunt falleció. Vamos a orar. Vamos a orar ahora mismo. Y vamos a comunicarnos directamente con Dios. Yo voy a iniciar y luego voy a dejarles para que puedan ustedes orar en silencio. Amado Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por este día. Gracias por la salud que nos das, que nos has dado. Nos estás guardando. Nos estás guardando de la enfermedad. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, el trabajo que nos das. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Padre. Eres un Dios maravilloso. Solo tú eres Dios. Y siempre nos das lo mejor. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la salvación que nos has dado. Así que muchas gracias, Padre. Gracias por todo. Muy bien, ahora les doy el momento para que puedan orarle al Señor. Y estamos aquí, Señor, para adorarte. Gracias, Señor, por darnos este momento. Y sabemos que estás aquí con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. We are going to
Muy bien, ahora vamos a orar la oración pastoral y también la oración del Padre Nuestro juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora voy a presentar a Nathan Purser. ¿Purser? Dilo otra vez. ¿Y cómo dije yo? ¿Y cómo es? No, perdón, perdón. Somos romas. Muy bien. Nathan puso su fe en el Señor Jesucristo cuando estaba en el primer año de la universidad. Y él está casado con Ruth Ann, su esposa, por ya 18 años. Dios los ha bendecido con 7 hijos y uno está en camino. Así que serán 8. Nathan y Ruth Ann son del estado de Wyoming y han vivido en Guatemala por los últimos 10 años. Nate da clases de Biblia en el Seminario Teológico Centroamericano y Ruth Ann ministra en casa al darle homeschooling a sus hijos. Así que bienvenido. Bienvenido a la Iglesia Union Church. Bienvenido, Nathan. Buenos días. Mi apellido se pronuncia Purser, pero usualmente aquí en Guatemala digo Purser, porque así es como las personas de habla hispana lo pronuncian. Y es chistoso porque usualmente no se pronuncia la R, así que me dicen como Purser. Y pues Purser, como saben, pues no es un cumplido necesariamente, tampoco es lo peor. Primero, quiero expresar mis condolencias a la familia del pastor por el fallecimiento de su madre. Pastor, vamos a estar orando por ti y por tu familia. Y realmente, qué hermoso tiempo de adoración tuvimos el día de hoy. Las palabras de esos cantos fueron muy adecuados a, también al mensaje que escucharemos el día de hoy. Es realmente un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El título de este mensaje es Vistazos de Dios en el Templo de Oración de Salomón. Y digo vistazos o destellos, no porque sea difícil encontrar a Dios en esta oración, porque no lo es. Él se menciona, de hecho, por todas partes. No se lo puede pasar por alto. Pero son destellos o vistazos porque solo destacaré algunos pocos elementos acerca de Dios. También lo que mencionaré será muy breve. 35 minutos pasan realmente muy rápido y hay muchos versículos que cubriremos esa semana. Así que, por favor, me perdonan si resumo algunos versículos o si no entro a mucho detalle. Aunque, pues, sí me dijeron que el reloj de ahí en la parte de atrás como que se para cuando quedan como 10 minutos para la hora. Así que podría ser que de repente se sienta como que el tiempo se detuvo. Por último, se trata de algunos vistazos porque me gustó la aliteración para el título. No se trata de un mensaje completo acerca de la persona de Dios, sino algunos vistazos o destellos. Pero empezamos por situar esta oración en un contexto histórico más amplio.
Dios llamó a Abraham, descendiente de Adán y también de Noé, a través de Sem, un hijo de Noé. Y Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Dios le prometió que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de su descendencia. Y Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos. Y por pues una serie de acontecimientos, los 12 hijos se tuvieron que trasladar a Egipto con sus esposas e hijos. Los hijos de Israel se convirtieron en esclavos de Egipto. Después de muchos años, Dios levantó a Moisés y a través de él liberó a la nación de Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto. En el desierto, Dios hizo un pacto o un acuerdo con Israel, por el cual los bendeciría de varias maneras si lo adoraban solo a él y le servían únicamente a él. Y esto incluía guardar su ley, cumplir su ley. La ley de Dios incluía, pero no se limitaba a los 10 mandamientos. Pero debido a su incredulidad y desobediencia, los israelitas divagaron por 40 años por el desierto y todos, excepto dos de esa generación, murieron allí. Y bajo la dirección de Josué, Dios llevó a la generación siguiente a la tierra prometida. Tomaron posesión de parte de la tierra. Luego vino la época de los jueces, en la que cada uno hacía lo que le parecía correcto. Israel pasó por años de libertad y luego años de opresión por abandonar a Dios, por su desobediencia a Dios, por su infidelidad a Dios. Y cuando eran oprimidos, clamaban a Dios y él enviaba un juez o un gobernante para liberarlos. Al final del periodo de los jueces, el pueblo clamó por un rey como todas las naciones. Y Dios dijo, parafraseando, tengan cuidado de lo que piden. Y pues parte de esta advertencia tenía que ver con los peligros de un gobierno grande. Vamos a hablar de eso otro día quizás. Así que les dio a Saúl. Saúl abandonó a Dios y fue destituido del trono. Dios le dio el reino a un hombre según su propio corazón, según el corazón de Dios, David. Y diremos más acerca de David más adelante, pero un detalle es que él quería construir un templo para el Dios de Israel. Y Dios le permitió a David pues avanzar con algunos planes y preparaciones para el templo, pero no le permitió poder iniciar la construcción del templo. Y el motivo es por el derramamiento de sangre durante la vida de David. Así que no se le fue permitido construir el templo, sino que lo haría su hijo. Salomón comenzó a construir el templo en el año 480 después de que Israel saliera de Egipto. Esto según el libro de Primera de Reyes 6:1. Y un comentario del Antiguo Testamento sitúa la fecha en el año 967 a.C. Por cierto, ese verso en Primera de Reyes 6:1 es un versículo muy importante. Es muy importante para la cronología bíblica, en particular para la fecha tradicional del Éxodo. Y pues ese versículo nos permite pues seguir alguna cronología bíblica. Así que Salomón completó el templo en 7 años. Por lo que este sería como el año 1 de su reinado. Y lo terminó más o menos en el mes de septiembre, octubre. Esto nos lleva a nuestro pasaje de hoy, en Primera de Reyes 8, 23 al 45. Este pasaje nos habla de la inauguración del templo. El reinado de Salomón tiene un buen comienzo. En los versículos que conducen a nuestro pasaje, el Espíritu de Dios, Adonai, descendió sobre el templo, probablemente como una nube, y fue una manifestación histórica y visible de la presencia cercana, íntima, la bendición y la aprobación de Dios. Y la manifestación de Dios fue tan envolvente, tan abrumadora, que los sacerdotes no pudieron trabajar, tuvieron que detenerse de trabajar en el templo.
Así que Salomón está de pie ante el altar, con sus manos extendidas al cielo, y los líderes de Israel están reunidos a su alrededor. Y del versículo 54 también deducimos que en algún momento, pues Saúl cae de rodillas, se postra en sus rodillas. Y en el libro de Segunda de Reyes 6:3 se dice explícitamente que de hecho lo hace. Y Salomón inicia a orar esta hermosa oración. Y el primer destello, vistazo de Dios que queremos resaltar de esta oración es que Dios es único y sin igual por su fidelidad al pacto. Dios es único y sin igual por su fidelidad al pacto. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes 8:23. Dijo: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y muestra misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Por supuesto, Dios es único, porque Él es el único Dios verdadero. Él es único porque Él es el creador y el que sostiene la creación. Él trasciende la creación. Y eso lo convierte en Señor sobre la creación. Eso también lo hace independiente de la creación. Es decir, que su existencia no depende de nosotros, ni de nadie, ni de nada. No nos necesita para existir. Sí, Él en efecto nos ama, pero no nos necesita para vivir. Él es autoexistente. Y la designación que Salomón utilizó para comenzar su oración se tradujo en la versión que estamos utilizando esta mañana como Señor. Y esto pues es normal, digamos que está bien, es una traducción buena. Pero observamos que el nombre utilizado no es Adonai, que en hebreo pues significa Señor, sino el nombre del pacto para Dios. Y ese nombre del pacto está también relacionado o es similar al verbo hebreo de ser. Así que cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, Dios le dio ese nombre y se lo explicó a Moisés. Y le dijo: Yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. En otras palabras, Dios es el que existe por sí mismo. Como tal, Dios es el único que merece nuestra adoración. Todo esto es cierto. Pero aquí Salomón menciona la superioridad de Dios porque es fiel en el cumplimiento de su pacto. Otra palabra para pacto es contrato o acuerdo legalmente vinculante. Así que también podríamos decir que Dios es fiel a sus promesas. Esto es cierto, por un lado, porque a diferencia del hombre, Dios no puede mentir. Si Dios lo dice, dice que va a hacer algo, lo hará. Y este versículo nos dice que esto es cierto también por su amor leal. Y pues regresaremos también a este punto seguramente en el mensaje de hoy por la tarde, en la noche. Y hay otras razones por las que podríamos decir que Dios es fiel en el cumplimiento de sus pactos, de que Él guarda sus promesas. Pero por el momento nos mantendremos con esto. Dios ha hecho muchos pactos o acuerdos legalmente vinculantes. Y Salomón tiene en mente el pacto mosaico, pero también el pacto davídico, porque en los versículos 24 al 26 menciona específicamente a David, su padre. Vamos a leer entonces esos versículos del 24 al 26. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente, has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará quien se siente en el trono de Israel.
con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Muy bien, pues podríamos hablar mucho acerca de este pasaje, pero simplemente no tenemos el tiempo. Pero Salomón se está enfocando en el cumplimiento inmediato de la promesa de Dios a David, en su reino, de la persona de Salomón y también de su reino, y de que dice que pues esa línea de reyes continuará aún después de Salomón. Algunos reyes serán buenos, algunos malos. Pero me gustaría pues que tuviéramos una imagen más general acerca de lo que está sucediendo acá y también que podamos ir unos pasos adelante y ver el cumplimiento último y el plan también de Dios acerca de este pacto davídico. Vemos que este pacto davídico se registra en 2 Samuel 7 y allí Dios prometió a David que su casa y su reino perdurarían para siempre y que su trono sería establecido para siempre. El cumplimiento final de esa promesa se encuentra nada más que en Jesús, el Mesías. Jesús es el Hijo de David, completamente obediente y totalmente sin pecado. El padre adoptivo de Jesús, José, era descendiente de David. La madre biológica de Jesús, María, también era descendiente de David. Jesús es un rey eterno que ha vencido, que ha derrotado a la muerte y que vivirá para siempre. Ahora bien, quizás se recuerden lo que el ángel Gabriel le dijo a María, según registra Lucas 1:31 al 33, que dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que Dios cumplió su promesa a David, pues sin mencionar la promesa a Abraham. Así que todos nos beneficiamos de esta fidelidad, porque todos estos pactos convergen en la persona de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, que entregó su vida por la humanidad y resucitó para poder reinar para siempre. Así que todas las personas sobre la faz de la tierra que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo podremos estar ante la presencia de Dios para siempre y estaremos con Dios por la eternidad, por la fidelidad de Jesús. Así que nuevamente, Dios es completamente único y sin igual por su fidelidad al pacto. En el versículo 27 del capítulo 8, también nos da ese segundo vistazo o destello acerca de Dios. Y dice, ¿pero acaso habitará Dios en la tierra? He aquí que el cielo y el más alto cielo no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he construido. Dios es grande. De hecho, es tan grande que está en todas partes al mismo tiempo. La palabra teológica para esto, como muchos de ustedes saben, es omnipresente. Dios es omnipresente. Y tanto el omni como el presente vienen de latín. El templo que construyó Salomón era demasiado pequeño para Dios, y Salomón lo sabía. Aunque Dios se manifestaba visiblemente de manera especial en el templo, no estaba solo en el templo. Tampoco estaba confinado en el templo. Salomón mencionó varias veces en la oración que Dios vive en el cielo. Pero acabamos de leer que Salomón no limita a Dios al cielo. Dios no está confinado, limitado a su templo celestial, más de lo que está confinado a su templo terrenal. Por supuesto, usted sabe que Dios está acá, en este edificio, en este salón, en este santuario. Él está presente de una manera especial e íntima en el corazón de cada creyente, aquí y en todo el mundo. Él está presente en los espacios físicos, en cada persona aquí presente,
Pero ese edificio es demasiado pequeño para Dios. Dios está en todo lugar, en toda Guatemala. Pero Guatemala es demasiado pequeña para contener a Dios. Dios está en toda Centroamérica o toda Latinoamérica. Pero la región de Latinoamérica es demasiado pequeña para contener a Dios. ¿Qué tal todo el planeta? Bueno, Dios también ahí está en todo el planeta al mismo tiempo. Y no solo ahí, de hecho, Él ocupa todo el sistema solar, toda la galaxia de la Vía Láctea, todo el universo, que se calcula o se estima que tiene al menos unos 28 mil millones de años luz de diámetro, suponiendo que estamos nosotros cerca del centro. Y, de hecho, hay buenas razones para pensar de que sí estamos cerca del universo, del centro. Pero eso nunca lo escucharán pues en Discovery Channel o en un curso de astrofísica. Más allá de las aguas de arriba, de los cielos que engloban o que rodean el universo, de acuerdo a la Escritura, donde quiera que el universo termine, y de hecho lo hace porque sí es finito, Dios también está allí. Y más allá, el espíritu, el reino espiritual, el reino de los muertos, cualquier otro reino, Dios también está allí, porque Él es infinito. Sin duda, pues Salomón leyó el Salmo 139, que fue escrito por su padre David. El Salmo declara la verdad de la omnipresencia de Dios tan hermosamente. El Salmo 139, voy a leer una parte de esto y dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si sube a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Pero justo como Adán y Eva, que se escondieron de Dios después de haber pecado, o pensaron que se podían esconder de Dios, nosotros también actuamos de esta manera. Nos gusta como bloquear de nuestra mente de que Dios está donde quiera que estamos. Actuamos como que Él no está ahí cuando somos tentados o pecamos. Dudamos de que Él esté ahí presente cuando estamos en necesidad. Pero Dios está presente en todas partes, siempre. En los versículos 28 al 45 vemos el tercer vistazo destello de Dios. Este es un pasaje un poquito largo, así que por favor tengan paciencia, lo vamos a leer. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti, confiesan tu nombre y oran y hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de sus pecados cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langostas o saltamontes, si su enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades,
cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo pueblo de Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa. Escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero, que no es de tu pueblo de Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo, por cualquier camino que tú los envíes, y oren al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica, y hazles justicia. De nuevo, hay mucho en estos pasajes, pero me gustaría quizás resaltar dos características que vemos en esta porción de la oración. Estos dos puntos o realidades sobre Dios proporcionan el fundamento de esta porción de la Escritura. Y creo que estas características son tomadas como verdades por el autor. Del versículo 28 al 45, son muy frecuentes las palabras que tienen que ver con la apelación a Dios, como oración, súplica, confesión, solicitud, misericordia, alabanza, juramento. Estas palabras no estuvieron precisamente en este pasaje, pero serían una traducción leal a las palabras en el original del hebreo. Y son palabras pues, que escuchamos de manera frecuente. De hecho, se mencionan unas 22 veces desde el versículo 28 al 44. Y en los siguientes versículos, después del versículo 44, se mencionan aún más. Y dice Salomón, fulano orará, o X orará. Y las palabras que se refieren a la respuesta de Dios, sobre todo a la escucha, a esa oración, aparecen unas 13 veces desde el versículo 28 al 46. Así que lo básico aquí es entender de que Dios escucha las oraciones que se hacen. Y eso implica que Dios conoce lo que está sucediendo. Él conoce cada situación, cada detalle de cada circunstancia. Él nunca está como desprevenido o nunca lo podemos sorprender. Él nunca puede ser engañado o confundido. Él no bromea. Dios ni siquiera tiene que escucharte decir tu oración para saber cada pensamiento de todos. Pensemos de esto por un momento. Él conoce todos nuestros más profundos y oscuros secretos o deseos, nuestros anhelos, los pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Él lo sabe todos. Y Él no solo sabe todo acerca de nosotros, Él sabe todo acerca de cualquier aspecto de la vida. Dios es el experto, el originario, el que origina todo, por supuesto, a excepción de la maldad. Y ese elegante término teológico para esto es la omnisciencia, una palabra que también viene del latín. Dios es omnisciente. Dios sabe todo lo que está pasando, pasado, presente y futuro. De hecho, Él siempre ha sabido todo, independientemente de cuándo sucede. Dios conoce todo lo real y lo posible. Aunque algunos teólogos quieren negar de que Dios no conoce esto, pero eso no es real, porque Dios sí conoce todo y es el único con esa capacidad de conocer y es el único con esa capacidad, atributo, con ese nivel de perfección.
¿No nos impulsa esto entonces a adorarle? A literalmente postrarnos ante su presencia. Espero que sí. Por cierto, una nota al lado, no me sé la palabra en inglés o en español, pero hay unas cositas en las que uno puede como arrodillarse, que uno dobla y uno pues se postra delante de él. En mi humilde opinión, yo creo que necesitamos de estos en las iglesias cristianas, protestantes, para que podamos humillarnos físicamente ante el Todopoderoso. Así que espero que podamos hacer buen uso de ellas, porque servimos a un Dios maravilloso, todopoderoso. El versículo 39 también deja claro sobre la omnisciencia de Dios. Salomón, como recordaremos, es el autor de las Escrituras inspiradas, así que también podemos tomar esto como verdadero, incluyendo muchos proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Él oró al hablar de Dios. Da a cada uno según todos tus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Así que esto habla acerca de que Él conoce todo. Por supuesto, Dios sabe todo lo que pensamos, pero de todos modos debemos de contarle, debemos de acercarnos ante Él. La Escritura nos dice que debemos hacerlo. También Pablo nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. También Santiago le dice a sus lectores en Santiago 4:2 de que no tenemos porque no pedimos. Así que pedir es un acto por el cual reconocemos nuestra dependencia de Dios y en su capacidad de ayudarnos. Jesús, por supuesto, nos instruye a orar en su nombre. Y eso hace que las oraciones sean claramente cristianas. Así que regresando a que Dios escucha nuestras oraciones. Oír significa que Dios está al tanto de nuestras oraciones. Él es omnisciente. Pero en este contexto, Salomón sugiere o tiene la expectativa de que Dios también actuará, tomará acción sobre estas oraciones. Y esta actuación, esta acción de Dios, pues presupone que Dios puede actuar. Señala también o menciona, resalta la omnipotencia de Dios. Y ese es otro término teológico elegante para decir que Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que esté pues dentro de las limitaciones de su carácter. En otras palabras, Dios no puede hacer y no hará cosas que sean pecaminosas o malas. Solo actúa con justicia. Solo hace el bien. Y si alguien dice, bueno, entonces, ¿esta es una limitación de Dios? Quizás lo hayan entendido mal. Así que, si toda esta explicación acerca de la omnipotencia de Dios no es suficiente, vemos aún más ejemplos. Dice, por ejemplo, Salomón, entonces escucha en el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a la tierra que diste a sus padres. En el caso de que Israel sea exiliado, y Salomón entiende correctamente que Dios tiene poder sobre los pueblos extranjeros, los ejércitos extranjeros, los gobernantes extranjeros y también cualquier Dios extranjero, entre comillas, o fuerza espiritual que pueda oponerse al regreso de Israel a la tierra. Generaciones pasadas habían observado el poder todopoderoso del Señor, por ejemplo, de la liberación de tierras extranjeras, como pues Dios se liberó a Egipto, lo menciona Éxodo. Y en el versículo 35 también vemos otro ejemplo. Y habla que cuando los cielos se cierren y no haya lluvia porque han pecado contra ti, Dios también tiene poder sobre la naturaleza. Puede detener la lluvia a causa del pecado y también tiene poder, como dice el versículo más adelante, para enviarla de nuevo. Veamos más ejemplos. Entonces, en el versículo 36 habla acerca de pestilencia, de hambre, de tizones, de langostas, saltamontes, de plagas y enfermedades. Y este año hemos aprendido algo
acerca de las plagas, ¿no? No es algo que esté pues fuera de nuestro siglo, fuera de nuestra era. Así que según Salomón, Dios puede actuar y Dios tiene el poder sobre todas estas cosas para enviarlas o para detenerlas, para traer sanidad y vida a su pueblo o para utilizarlas para sus propósitos máximos. Hay también comentarios adicionales acerca del poder de Dios en el versículo 41 y 42. Salomón, por ejemplo, prevé que los extranjeros vendrán a Israel debido a los informes del poder de Dios, de lo que escucharán. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:42 dice: oirán hablar de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Y lo leemos en el recuento de Rahab, quien escuchó acerca de todas las cosas poderosas que Dios había hecho por los israelitas al sacarlos de la tierra de Egipto, fuera de la mano del ejército de Egipto. Y pues ella respondió de manera positiva, en fe, aceptando al Dios de Israel. Así que Dios escucha nuestras oraciones y eso presupone su omnisciencia, su omnipotencia y también incluye otro aspecto, su voluntad para actuar o no actuar. Llegaremos también a eso en la parte 2 esta noche, pero por ahora el punto que quisiera destacar es el hecho de que Dios escucha nuestras oraciones y su respuesta positiva a estas oraciones debería también llevar a los no judíos a temerle. Y esta es una de las respuestas adecuadas de las personas que oramos y cómo Dios actúa sobre nuestras oraciones. Y Salomón menciona esto en el versículo 41 y 42 en relación con el extranjero, el no judío. Él ora: escucha en el cielo tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como tu pueblo Israel lo hace. Salomón ya dijo lo mismo en relación con el judío. En el versículo 40 habló acerca de la actuación de las acciones de Dios para que ellos, los judíos, te teman todos los días que vivan en la tierra que has dado a nuestros padres. Así que le pregunto, cuando Dios nos responde de manera positiva a nuestras oraciones, ¿le respondemos también de manera positiva? Cuando Él responde nuestras oraciones, ¿lo buscamos? ¿Nos acercamos a Él? ¿Nos genera temor hacia Él? Es decir, ¿estar en un temor reverente a que seamos más dedicados, más devotos hacia Él? ¿O simplemente pues disfrutamos estar pues fuera del problema o que el problema se solucionó sin darle a Dios el crédito? O sin pensar en Dios, a pesar de que oramos, y pensamos que Dios no tuvo nada que ver con la respuesta. ¿Acaso le damos el crédito al instrumento que Dios utilizó, como pudiera ser el médico, la medicina, en lugar de darle el crédito a Dios? ¿Le damos entonces más el mérito a esas cosas que a Dios? ¿O reconocemos que Dios es el que utilizó esas cosas como sus instrumentos y lo proclamamos o lo declaramos de esa manera? Por supuesto, nuestra fe o nuestra devoción a Dios, devoción y fe no son lo mismo, pero ¿será que nuestra fe o devoción no deberían de estar conectadas? ¿No deberían de estar conectadas a obtener lo que pedimos? Sin embargo, el temor hacia Dios, si es una respuesta adecuada a cuando Él escucha nuestras oraciones y pues también debería generar gratitud y fe. Así que esta mañana hemos hablado acerca de algunos destellos, algunos vistazos acerca de Dios en la oración de Salomón. Y pues espero que esto les ayude también o les invite a poder regresar esta noche para que podamos seguir estudiando. Quizás también tengamos un poco de tiempo para respuestas y preguntas y respuestas, pero esta mañana vimos de que Dios es único, Él es sin igual, incluyendo también su fidelidad al pacto. Dios también es omnipresente, es decir, Él está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios es omnipotente.
Él es todopoderoso. Dios es todo eso y mucho, mucho más. Dios es mucho más que también la suma de sus partes. Y pues no hemos mencionado todos los atributos del Señor, así que para que no haya dudas, estas cosas que afirmamos sobre Dios también son verdad para cada persona de la Trinidad, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestro Dios es asombroso. Dios es maravilloso. Él es increíble. Él es perfecto. Dios es glorioso. Dios es hermoso. Ese es nuestro Dios. Y Él es Dios, el Dios al que servimos. Y Él es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Amén. Ahora nos gustaría celebrar la Santa Cena. Así que solo voy a explicar esto brevemente. Si usted está en su casa y quiere celebrar con nosotros, por favor, prepare vino o jugo o cualquier pues equivalente. La idea principal para poder tener aquí comunión en la iglesia Union Church es que estamos recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hay un momento en nuestra vida cuando cada uno nos comprometimos con Jesús. Y lo que les pido que hagan esta mañana es que se vuelvan a comprometer con el Señor, que dediquen nuevamente sus vidas al Señor, que expresen su fidelidad hacia Dios. Cuando tenemos pues estos recipientes, y pues les pediré que pasen un momento, verán que hay jugo de uva en la parte de abajo y también pan sin levadura, una galleta en la parte de arriba. Y lo que haremos es que vamos a tener el pan que representa el cuerpo de Jesucristo que fue quebrantado y su muerte en la cruz y su derramamiento de sangre cuando bebamos de la copa. Y todas estas cosas, me gusta decirle a mis alumnos que si Dios se hubiera ido al sepulcro y luego al cielo, no hubiéramos sabido que Él derrotó también a la muerte. Así que quiero que también podamos recordar su resurrección, porque sabemos que Jesús fue Dios. Él es el Dios soberano del universo, porque Él resucitó y venció a la muerte. Así que nos invito esta mañana, a medida que celebramos la mesa del Señor, a que recordemos esto. Y esta no es una mesa únicamente para los miembros de la Iglesia Union Church. Si usted es un creyente, si usted ama al Señor, si usted lo ha declarado como su Señor y Salvador, entonces sea bienvenido a su mesa. No es la iglesia de Union Church, no es mi mesa, no es la mesa de Nathan, es la mesa del Señor Jesucristo y Él nos llama a que podamos recordarlo a medida que hacemos esto. Así que, por favor, pasen adelante. Yo voy a leer algunos pasajes, vamos a tomar el pan, y luego voy a leer otro pasaje y luego vamos a tomar de lo que está en la copa y luego vamos a celebrar la mesa del Señor. Así que, por favor, pasen adelante, tomen uno de estos elementos. Están justo detrás de esa primera banca. Vemos que José Luis está quitándole pues el cobertor. También Eduardo le está quitando el cobertor del lado derecho del santuario.
Pablo, cuando le escribió a los Corintios, en el libro de 1 Corintios 11, 23, dijo: porque recibí del Señor eso que también les entregó a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en la que fue traicionado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, él también tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que tomen de ella en memoria de mí. Padre Celestial, te agradecemos en ese tiempo en el que podemos recordar al gran Dios que eres. Gracias, Señor, por enviar a Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos recordar por qué somos cristianos y cómo es que somos cristianos. Así que te pedimos que continúes estando con nosotros durante toda la semana y que podamos compartir estas bendiciones con otros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le pido a Nathan a que nos dé una bendición. Ah, no, perdón. Hay un último canto, lo siento. ¿Cómo se llama el canto? El maravilloso misterio. Ven y mirad el maravilloso misterio. En el amanecer del Rey, Él es el tema de la alabanza del cielo, vestido en frágil humanidad. En nuestra nostalgia, en nuestra oscuridad, ahora la luz de vida ha venido. Mira a Dios, quien concedió. Se hizo carne por nosotros. Ven y mirad el maravilloso misterio. Él, el perfecto Hijo del Hombre, en su vivir, en su sufrimiento, nunca rastro ni mancha de pecado. Mira la verdad y el mejor Adán. Vino a salvar al hombre atado al infierno. Cristo el magnífico, de la ley promesa cumplida. En él estamos firmes. Ven y mirad el maravilloso misterio. Cristo el Señor sobre el madero, tomando el lugar de pecadores, cuelga el Cordero en victoria. Mirad el precio de nuestra redención. Mirad el plan del Padre revelarse, trayendo muchos hijos a gloria, inmerecida gloria, incalculable amor. Ven y mirad el maravilloso misterio. Golpeado por la muerte, el Dios de vida, pero ninguna tumba pudo contenerlo. Alaben al Señor, Él vive. ¡Qué gran anticipo de liberación! ¡Cuán inquebrantable es nuestra esperanza!
Cristo resucitó en poder, como nosotros lo seremos cuando Él regrese. ¡Qué gran anticipo de liberación! ¡Cuán inquebrantable es nuestra esperanza! Cristo resucitó en poder, como nosotros lo seremos cuando Él regrese. El poder de Dios lo resucitó y Él nos resucitará también cuando Él regrese. Esta bendición quizás le suene un poquito común porque ya la leímos en la lectura bíblica, pero pareciera que Dios quería que la escucháramos dos veces. Salmo 148, del 1 al 5, dice: Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.